Estamos aquí en la conferencia global de la Asociación Mundial de Empresas que ofrecen compensación industrial. Recordar que hace unos años, cuando en Colombia decidimos invertir recursos adicionales para fortalecer nuestras fuerzas militares y de policía, decidimos negociar con estas empresas la posibilidad de obtener compensaciones industriales adicionales, buscando maximizar los recursos de los colombianos. Lo que queríamos era que estas empresas no solo nos vendieran un helicóptero o un carro, sino que nos dieran el conocimiento, el entrenamiento, la tecnología para poder hacer el mantenimiento. ¿Con esto qué se genera? La posibilidad de generar ahorros para el gobierno de Colombia, de modo que se minimicen los costos y al mismo tiempo nos da independencia tecnológica y conocimiento para desarrollar nuevos proyectos y nuevas tecnologías.